Saludos, mi nombre es Mónica Mercado. Hace un año pertenezco al Comité Asesor de Estudiantes de HEDS y estudio en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En esta ocasión les voy a estar mostrando nuestros cursos de empresarismo que se encuentran en nuestra plaza virtual y son totalmente libres de costos para los estudiantes. Vamos a ingresar a heds.org. Una vez en la página, vamos a buscar la pestaña donde dice Student Placita. Aquí encontraremos un listado variado de los servicios que ofrecemos a los estudiantes, pero en este caso vamos a ir a Bilingual Entrepreneurship Courses from Kutztown University, los cursos de empresarismo. Esta página nos da una breve introducción sobre lo que se ofrece, los servicios y sobre los cursos. Arriba puede encontrar una descripción en inglés, pero en la parte de abajo puede encontrar la descripción en español. Aquí encontrará el enlace que lo llevará al listado de los cursos. Una vez en la página de Small Business Development Center de Kutztown University, podrá leer la introducción y entonces verá un listado de categorías. Están en inglés, pero vamos a ir a esta ocasión al listado en español. Aquí encontrará diversos temas, como pueden ver. Y usted va a escoger el de su preferencia. En este caso, voy a escoger el de cómo construir un sitio web. Le aparecerá un cuestionario. Es simple, de 4 preguntas, pero es totalmente voluntario realizarlo. En esta ocasión vamos a omitirlo. Ahora verá que el curso es a modo de video. Una voz lo dirige y lo guía a través de este curso. Puede controlar el video en las flechitas en el tope hacia adelante. Para avanzar, le puede dar pausa, como también puede regresar a algún tema anterior que quisiera volver a repasar. Bueno, espero que esta demostración les haya sido útil. Les exhorto a que lo compartan con sus amistades y también con sus compañeros. De necesitar información adicional, nos pueden contactar al número de teléfono 787-250-1912, extensión 2373, o enviándonos un email a info@heds.org. También les invito, como yo, a ser parte del Comité Asesor de Estudiantes. Muchas gracias.